Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchachos. Nuevamente estamos en línea con ustedes. Hoy es la sesión número 3 de lo que viene siendo esta nueva normalidad, ¿verdad? De tomar clases a distancia. Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles cómo se toma lista en estas clases. Les voy a enseñar el formulario que viene. En este que está en internet para todos ustedes. Ahí se alcanza a ver en la pantalla. El formulario para que ustedes puedan tomar su asistencia, la dirección es esta. Déjenme quitar el otro letrerito. Ahí está. Uh -huh. Entonces, ese es el, esa es la dirección. Déjenme pongo acá más grandote. Ahí está. Esa es la dirección del formulario eh, que es este que está aquí. Este formulario. Ahí usted le va llenando, le pide su nombre. Aquí le pone su nombre, García. Bueno, el suyo va. Muy bien, su nombre. Eh, ¿Qué grupo es usted? Tercero... Ah, no, perdón. ¿Qué sesión está tomando el día de hoy? Que es la sesión número 3. Uh -huh. Es la sesión número 3 del 11 de septiembre. ¿En qué grupo está? Ahí elige tercero A, tercero B, tercero C, etcétera, el que esté usted y la fecha en la que estás tomando esta clase. ¿Por qué la fecha? Porque si bien es cierto esto se hace en vivo, tal vez a veces no lo puedas atender en vivo y eh, tienes que hacerlo en otro momento y dice y le pones la fecha, fecha y hora. Y como atendista, en vivo, a través del grupo de Facebook, en vivo a través de la página de Mis Terneras, en vivo en YouTube, grabado en los mismos canales. Entonces, ahí tú eliges y le envías. Envías esa, ese formulario. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a repasar en esta, en esta unidad? Vamos a ver de su libro... De su libro... Vamos a usar el Blue Skies 2, Blue Skies 2, módulo 1, primero C. Vamos a repasar un poquito del Present Simple, que ya habíamos visto. Vamos a conocer el Present Progressive y el vocabulario es Furniture and Appliances. ¿Qué es Furniture? ¿Qué son Appliances? ¿Qué es eso? ¿Qué creen que sea Furniture? ¿Qué creen que sean Appliances? A lo mejor tienen alguna idea, vayan dejando ahí en el, ¿cómo se llama? En, el, en la publicación de este, de este video, ahí pueden ir dejando lo que es furniture, lo que es appliances, saludos, etcétera. Pueden hacerlo como ustedes gusten y manden. Entonces, vamos ya a entrar al libro. Despido que lo abran en la página 14, página 14 de su libro. Ahí está, que dice my room, mi habitación, mi cuarto, mi pieza, mi recámara, mis aposentos, como le quieras llamar, eso no eso importa. El chiste es que se refiere a my room principalmente y al espacio que hay en tu casa que puede tener eh, furniture o que puede tener appliances. Si tienes duda y quieres aclararla tú solito, tú solita sobre esa palabra que me dijo el teacher, no la entiendo. Bueno, puedes meterte a este diccionario que se llama Spanish Central. Spanish Central es un diccionario en línea. No sé si hay aplicación para ese, supongo que sí, eh, pero es no es un traductor, es un diccionario y puedes poner eh, las palabras que se te estén dificultando. ¿Qué palabras, repito, estamos viendo ahorita? Estamos viendo furniture, ahí está escrito, furniture and appliances. Esto te lo pongo nuevamente aquí para que no te, no te cause mosca. Ahí está, furniture and appliances. Ese es el vocabulario. Uh -huh. Vamos a ver. Vamos a entrar de lleno al vocabulario. Vamos a ver si podemos averiguar sin consultar el diccionario todavía qué es furniture y qué son appliances. Aquí las instrucciones las va a leer la grabación. ¿Qué tienes que hacer? Contestar lo que viene ahí. Marca tú en tu casa, en una hojita, como quieras que sí si tengo? que no tengo en tu libro? Ah, sí tengo esto, no tengo esto. Sí, aquí yo tengo los tres, etcétera, ¿no? Ahí les va. Va, esto está en dos partes. Vamos con la primera parte. Tengo, en su libro está completo, ¿verdad? Pero en el mío está en dos partes. Va primera parte, del 1 al siete. ok vamos a aprovechar que lo tengo yo dividido en dos partes y les voy a enseñar aquí tengo un grupo de objetos algunos son furniture y otros son appliances uno de estos uno de estos tiene que estar o conectado a la corriente o conectado al agua o conectado al gas o a los tres hay objetos que se conectan al agua a la electricidad al gas a los tres uh -huh. de estos que acabamos de ver cuál está conectado a algo de eso a la electricidad al agua al gas cuál si ese objeto ya lo identificaste ese es un appliance Oh, vamos a ver. Vamos a regresar al libro. ¿El librero se conecta a la electricidad? No. ¿El refrigerador? Sí. ¿La pintura? No. ¿Las cortinas? No, teacher, no manches. ¿Eh, ¿La lámpara? Sí. ¿El rock, el tapete? ¿Voy a conectar mi tapete a la electricidad? No. Entonces, appliances serían únicamente el refri y la lámpara. Lo demás puede entrar dentro de la categoría de furniture. Ojo, las pinturas y los carteles no son furniture precisamente, pero el librero sí, las cortinas sí, son furniture, son muebles. Furniture, muebles y appliances electrodomésticos, aparatos que yo conecto. Vamos a ver estos otros. Si quieres abajito, ponle una F de Furniture y a la otro, al otro le pones una A de Appliance y así ya sabes qué es. O la palabra completa, ¿va? Ahí te va. Ahí tenemos, repito, diferentes objetos. Tenemos appliances y tenemos furniture. Entonces, ¿lo puedes conectar a la electricidad, al agua o al gas o a los tres o dos de esos? Mínimo uno es un appliance. Ahí está la lavadora, a la electricidad y al agua, algunas tal vez al gas para lo caliente. La estufa, para el gas y o sea, la electricidad, si tiene encendido electrónico, etcétera. Pero el sofá no lo conectas a la electricidad, el espejo no lo conectas a la electricidad. Teacher, mi espejo tiene lucecita. Bueno, ese ya es más complicado, pero sigue siendo furniture. ¿eh? O sea, para que un espejo funcione, <laughs> es, ¿cómo, teacher, ¿cómo va a funcionar un espejo? <laughs> para que un espejo funcione, no necesita conectarse a la electricidad. ¿Ah? Pero para que una lavadora funcione, si sí lo necesita, entonces ese ya es un appliance. Bueno, ahí está el vocabulario. Um, Fernanda Gómez, saludos Fernanda. Ahí está. Um, entonces, vamos a seguir con la otra parte de esta clase del día de hoy. Ya tenemos el vocabulario. Ahí está. Ahora vamos a leer y escuchar. Un texto en el que se mencionan varias partes de ese vocabulario, que ya más o menos nos quedó un poquito claro. Um, y tengo un ejercicio que dice: Read again and decide who came up with the ideas below. Write N for Nicole, S for Stuart, or B for both. Vamos primero a leer. Vamos primero a leer el, la conversación de estos dos muchachos. Está en la página 14. Ahí en su libro, no tienes tu libro todavía, anota muy, muy bien. Después regresas a este video, a este minuto de este video, que estamos en el minuto 11, más o menos. Entonces ahí puedes ver en qué eh, el texto y compararlo con tu libro. Igual está en dos partes, vamos, yo lo tengo en dos partes, usted está completo. Va a la primera parte. La siguiente parte, me, se me durmió el gallo, se aquí yo contestando mensajitos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. perdón, usted, sigue. Vamos a, a leer mm, partes de este texto, no todo nuevamente. Primero, son dos personas, se escucha que tocan a la puerta. Le dice: ¿Quién llega? ¿Llega Stuart o llega Nicole? ¿Quién toca la puerta, Stuart o Nicole? Nicole, porque primero dice: se escucha tac, 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 tac. Y Stuart dice lo siguiente: Come on in, entra. Ok, entonces ya entra la Nicole, le pregunta qué está leyendo. Es una pregunta en presente progresivo que ya vimos este, anteriormente. What are you reading? Pero perdón, que vamos a ver ahora el presente progresivo. What are you reading? Y le dice: Magazines on Home Decoration. Ojo, todas las palabras que veamos en estos, en estos momentos. Eh, les recomiendo que si no se las saben, si no las conocen, subrayenlas. Ahí mismo en su texto. Subrayenlas para que después podamos consultarlas, ya sea en el diccionario que es el de español, el uh, Spanish Central. Déjense los vuelvo a poner. Uh -huh, uh -huh. Spanish Central, o si quieren saber qué significa en inglés un diccionario con definiciones en inglés, ahí está. ¿Qué es eso de un diccionario con definiciones en inglés? Es como si yo abro un diccionario en español y dice: perro, animal, cuadrúpedo, mamífero, peludo de ocho chichis. Puede ser, bestia, mamífera de ocho chichis, perro. Entonces, eso es un diccionario en español y el Merriam-Webster que está aquí. Ese te va a decir lo mismo, pero en inglés de las palabras. No es un traductor. ¿Sale? Uh, Judith sal dice, hola, hola Judith, saludos. Entonces, vamos a seguir con la clase. Me regreso al libro y vamos a ver qué más dice esta persona. Entonces, están platicando sobre decoración de casas, ¿verdad? Porque dice Stuart. Home decoration, decoración de interiores del hogar. ¿Y por qué? ¿Por qué si le dice Nicole si tú normalmente no lees eso? ¿Qué le dicen Stuart? Quiere hacer cambios, ¿verdad? Quiere hacer cambios. Entonces ya se ponen a ver juntos la revista um, y Nicole le hace una observación. Entonces, toda esta pintura aquí en su casa, no en la revista, en su casa. Y si sí, Stuart le dice lo siguiente: quiere pintar la pared, pero no se decide los colores, dice probablemente azul. Y Nicole le da una sugerencia: ¿por qué no pones wallpaper? ¿Qué es wallpaper? Papel tapiz. Y que le contesta Stuart. No le gusta el papel tapiz, tiene uno en su habitación y está horrible. Entonces está redecorando su casa, está re reacomodando los, los este, muebles. Bueno, más bien, eso se lo sugiere a Nicole. Nicole le sugiere esto. ¿Por qué no mueve los muebles? Que ponga el sillón, armchair, cerca de la ventana y empiezan a discutir varias cosas. Luego, Stuart le dice unas ideas a Nicole sobre los colores. Vamos a escuchar. Dice este muchacho que quiere poner un sillón pequeño de qué color? Gray. Y poner un tapete de qué color? Black. Uh, la chica le dice, ¿cómo? En fin, le dice cómo que gray, cómo que black. Créanme que el color negro en los muebles se ve muy fregón. Pero cada quien. Y dice este esta muchacha, no que el muchacho que no le gustan los colores brillantes, etc. Y la chica le dice, pues necesitas algo de color en tu vida, chavo, no manches. Ahora sí, vamos a contestar este ejercicio. De estas frases, put up wallpaper, buy a gray couch. Paint the walls, eh, etcétera. ¿Quién decide qué? Vamos a ver, entonces, tengo aquí varias opciones. ¿Quién decide qué? Si es Stuart, póngale S. Si es Nicole, la N. Si lo hace. Eh, um, ¿Cómo se llama? Si lo hacen ambos, ambos. Ok. Ah, no se escucha el audio de las grabaciones. Ups. Bueno. Ventaja, tienen su libro, lo leyeron. Déjeme eh, arreglo eso. Tienes toda la razón, no se escucha el audio. Vamos a, a este, arreglar eso ahora mismo. Ahora mismo vamos a arreglar lo del audio. Bueno, mi voz sí se oye, pero lo de, ¿cómo se llama? Lo del libro no. Tienes toda la razón. Toda, 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 toda la razón. Uh -huh. Entonces, ahí ya se debería ahorita oír el audio. Uh -huh. Ya debería estar el audio perfectamente. Vamos a probarlo. Hay una disculpa, pequeños inconvenientes. Vamos rápidamente entonces a escuchar a estos dos muchachos. Lo fuimos leyendo, lo fuimos leyendo, pero vamos a escucharlos nuevamente. Read, B. Hi Nicole, nice to see you again. Come on in. Hey Stuart, what are you reading? Magazines on home decoration. You don't usually read that sort of thing. Well, I want to make some changes to the living room. I'm bored with it. Wow, look at all this paint here. Yes, I want to paint the walls, but I can't decide on the color. Maybe blue. Why don't you put wallpaper up this time? Okay, I acaba diciendo con lo del wallpaper. Vamos a ver qué sigue. No, I don't like wallpaper. I have wallpaper in my bedroom and it's awful. Okay. How about rearranging the furniture, too? Put the armchair near the window. That's a good idea. You know, I also want to put some paintings up on the walls and maybe even buy a new couch or something. I'd like a small gray couch and a black rug. Gray? Black? Why don't you buy an orange couch? No, I don't think so. I think bright colors are ugly. Oh, come on, Stuart. You need more color in your life. Let's take a look at these magazines together. Bueno, y esto nos sirvió para contestar el ejercicio, ya que lo volvimos a escuchar. Que de, de hecho las instrucciones dice: read again and decide who came up with the ideas below. Write N for Nicole, S for Stuart, or B for both. Ambos. Entonces, ya que hay más claridad, ¿quién decide poner a quién se le, se le ocurre la idea de poner papel tapiz? A la chica, Nicole, muy bien. ¿A quién se le ocurre buy a gray couch? Comprar un sillón gris. Al muchacho, yes, Stuart. ¿Quién sugiere pintar las paredes? Stuart quiere pintar las paredes. Get ideas from magazines. ¿A quién se le ocurre sacar ideas de revistas? A los dos. ¿Quién dice, por qué no pones el sillón cerca de la ventana? La chica, ajá, Nicole. ¿Quién dice, buy a black rock? ¿Quién quiere comprar una, una, un tapete negro? Rog, tapete. Stuart, Woody, put painting up, put paintings up on the walls, colocar pinturas, paintings. Son las pinturas, así como las que intervinieron en la CNDH. Esas pinturas horrendas que fueron intervenidas. Esas son pinturas, paintings. Y otra cosa es paint. Y otra cosa es paint como verbo. Y otra cosa es paint que, tenemos en su, que tienen en la computadora. Bueno, la palabra paint puede ser la pintura, el líquido ese de color. Paint puede ser la acción de pintar. Y paintings. Son los cuadros que ya están pintados. ¿A quién se le ocurre poner pinturas? Stuart. Muy bien. ¿Y quién dice get furniture in bright colors? ¿A quién se le ocurre la idea de que consiga muebles, furniture, en colores brillantes? A Nicole. Ojo, la palabra furniture es una palabra que no tiene plural. Por favor, no vayan a escribir esto jamás. Esta palabra tache, no existe muebles. Si yo pongo furnitures en inglés, es como decir muebles. Tengo unos bonitos muebles. No, no haga eso. No haga eso. Entonces, furniture es muebles, ya es plural. Ya es una palabra que significa plural. Entonces, vamos ahora sí a la parte gramatical, la parte que nos concierne a saber elaborar los enunciados. Uh -huh. Entonces, primero, possessive, perdón, possessive este, perdón, present simple, el present simple. Present simple es un, una forma de hablar de las cosas que son um, o ciertas, verdaderas y únicas, o que se repiten de manera cotidiana, o que se viven de manera permanente. ¿Cómo es eso, teacher? Bueno, vamos a ver. Present simple versus present progressive. I clean my room once a week. Vamos a escribirla aquí y vamos a analizarla. I clean my room once a week. Esto lo vimos la sesión anterior. Lo del present simple. Ajá. I clean my room once a week. Eso de I clean my room once a week. ¿Qué es? Bueno, es una expresión de que yo, persona, uh -huh, yo, persona, hago eh, una actividad cada cierto tiempo. Ya habíamos hablado lo de once, déjenme me regreso nada más tantito a esta página que está aquí en su libro, déjenme que las comparto. Estas palabras que son prepositions of time también me indican que ocurren en cierto momento. Por lo general, estas las usamos en presente simple. Ajá. ¿En qué parte de su libro está? Esto ya lo, lo vimos la sesión anterior. Está en la página 11. Vimos el presente simple. Vimos cómo se forma el presente simple en afirmativo, negativo y pregunta. Y ahí están las estructuras. Es muy importante que cuando yo haga presente simple, eh, tenga muy presente, muy, muy, muy presente. Um, ¿Cuál es el sujeto? Ahora, ¿tiene dudas del presente simple? Yo lo invito, la invito a que vaya a la sesión número uno, está grabada, ¿eh? La sesión número uno, página 10, página 11 de su libro, y ahí revise lo que se platicó acerca del presente simple. Y en la sesión número dos, del presente progresivo. Ahorita, en esta ocasión, estamos eh, haciendo un uso de esos dos, presente simple y presente progresivo, pero ya con el entendido que quedó claro lo anterior. No significa que sea, ah, ya me voy de esta sesión, ya. No, 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 no. No significa que ya me voy de esta sesión, simple y sencillamente que si hay duda, puede regresarse a la sesión 1 o a la sesión 2. ¿Sale? Entonces, ahora, Present Simple y Present Progressive, ¿cuándo los uso? ¿Cómo los uso? ¿Cómo identifico cuando es Present Simple y cuando es Present Progressive? Ahí le va. Present Simple, Present Simple es para acciones, repito, que se repiten. Entonces, si yo en el enunciado veo frases como on Mondays, every week. Um, in the afternoon. Vamos a ponerlos en la pantalla. Si mi enunciado tiene frases como on Mondays, every week, in the afternoon, o okay, que las acciones que yo digo suceden el, los lunes, cada semana, por las tardes, entonces yo estoy hablando de present simple. Uh -huh. Entonces, repito: present simple. Uh -huh. Present simple es si tengo on Mondays, every week, in the afternoon. Uh -huh. Ahora, ¿qué ejemplos puedo poner de present simple? Aparte del que está ahí, I clean my room. Necesito un sujeto. En este caso, voy a elegir el sujeto, el avión, the plane. Uh -huh. ¿Qué es, ¿Cuál es la acción de un avión? Pues. Volar, ¿verdad? Volar. Y yo voy a decir que el avión vuela realmente rápido, muy, muy, muy rápido, really fast. Si se fijan, aquí en este ejemplo, tiene entre paréntesis un verbo. Así van a venir los ejercicios. Los ejercicios le van a poner un verbo entre paréntesis y usted tiene que completar el espacio en blanco con el present simple. Ahora cómo, se, junta, cómo se, se completa eso, cómo sé que esto es present simple porque no tiene las palabras de progresivo. Ahorita las vamos a ver. Uh -huh. Entonces, yo a este tengo que ponerle flies. Bueno, aparte de que no tiene las palabras de progresivo, esto es un hecho. Es un fact. Ajá. ¿Qué es un fact? Bueno, un fact. Ajá, un fact. Es un hecho. Los aviones vuelan rápido. Son más veloces que una motocicleta, son más veloces que un carro, son más veloces que un tren. Entonces, usamos present simple. Porque es un fact. Fact, un hecho. Uh -huh. Es un hecho que los aviones vuelan rápido. Entonces, por eso usamos Present Simple. ¿En qué otra razón o por qué otra situación usamos Present Simple? Ya lo explicamos antes, porque es un hábito, es una rutina, etc. Ahora, vamos a ver en el libro el ejemplo del Present Progressive. Dice, I'm cleaning my room. En este momento estoy limpiando mi habitación. Uh -huh. Entonces, el Present. Progressive, ajá, son para situaciones que están ocurriendo en este instante. Actions happening now. I am talking to you. Les estoy hablando a ustedes. Entonces, yo necesito un sujeto. Uh -huh. Necesito un sujeto. Necesito que el sujeto tenga correspondencia con el verbo be, es decir, yo aquí tengo el am. Um, I am talking to you. I am talking to you. En este momento estoy hablándoles a ustedes. Ese es el present uh, progressive. Ese es el present progressive. Acciones que están ocurriendo. Estoy moviendo mis manos. Vamos a ponerlo. ¿eh? Como digo, estoy moviendo mis manos. Necesito el sujeto. Soy yo. ¿Ya? Necesito el verbo. Vamos a ponerlo como si fuera un ejercicio del libro. Ajá. Quedaría más o menos así. I am, necesito aquí poner este verbo con ing. Y hay reglas que ya explicamos para poner el ing. ¿Cómo se hace con este verbo? Si acaba en E, la S quita, se elimina, y simplemente le agregamos el ing. I am moving. My hands. I am moving my hands. Entonces, este es Present Progressive. Actualmente está pasando, ahorita está pasando, Ajá, ahorita. I am moving my hands. Si estuviera ladrando como perro, ¿cómo quedaría? I am barking like a dog. <laughs> ok, entonces me regreso al libro nuevamente. Teacher, ¿qué se tomó? Pues nada, nada, ganas de dar clase. Entonces, tengo el present progressive y el present simple. Vamos a hacer un ejercicio para terminar esta parte. Entonces, tengo ahí en mi libro. El ejercicio que dice, complete the dialogue with the present simple or the present progressive of the verbs in parentheses. Me regreso nuevamente acá para explicarles mi fea cara. Puc, ahí está. Yo tengo un verbo. Elige un verbo, el que tú quieras. Uh, study. Yeah. Okay, salió. Study. Study en el present progressive tiene una sola forma. Uh -huh. Studying. Studying. Pero necesita forzosamente tener antes de studying alguna forma del verbo be. Uh -huh. Tiene que tener is, am um, o are studying para present progressive si no no sirve si, si, no, si no tienes el is am are es decir si tú nada más le dejas studying va a estar tachota mal Ajá. entonces un enunciado completo tiene que ser Pablo is studying es decir tiene que tener tiene que tener sujeto el verbo be y el, y el ing. Para present progressive. Si fuera present simple. Pablo estudia. Pablo. Estudia. Boom. Cambia la terminación. Studies. Studying. Para Pablo. Y son cosas que ya vimos antes. Entonces, vamos a, al ejercicio de su libro. Si tienen dudas, regresense a la sesión 1 o 2. Ahí está. Entonces, tengo... Diálogo completito de principio a fin. Es un diálogo entre Jane y otra persona. Dice, hi Jane, it's Jack. Hola Jane, este que está aquí al lado mío es Jack. ¿En qué voy a preguntar? ¿En progresivo o en simple? Pregunto, ¿qué estás haciendo o qué haces? Ojo, en español las dos funcionan, en inglés no. Cuando tú estableces un momento del tiempo, es decir, es lunes, es martes, hola, cómo estás, ¿qué estás haciendo? Tiene que ser progresivo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Y si te preguntan, what are you doing? Tienes que contestar en progresivo. Entonces, ¿cómo queda el número 2 I is, am, or. I am, agrégale ing. Teacher, ¿que no water es agua? Sí, pero también es verbo. I'm watering the garden. Estoy regando el jardín. I am watering the garden. Estoy regando el jardín y dice, but it's Saturday afternoon, es sábado por la tarde. So what? ¿Y eso qué? ¿Qué güey? I y viene una rayita, viene otra vez water, pero tienes la palabra every. La palabra every es un indicativo de presente simple. Every afternoon. Sucede cada tarde. Esto que yo voy a decirte ahorita sucede cada tarde. Entonces, yo riego el jardín cada tarde. I water the garden every afternoon. Ok, ok, ok. Listen. Escúchame. Póngate. Ya, ya sé que estás regando el jardín y que lo regas cada, cada tarde. No importa, el sábado. Escúchame. Dice, ok, listen, ponme atención, listen. My sister, ¿qué? Makes o is making. Ese ok, listen, es una indicación de, ok, para tu carro, ponme atención. ¿Cuándo? Ahorita, en este momento, right now. Ok, listen, my sister. Is making dinner. Uh -huh. El número 5, vean qué verbo es. El verbo que sigue es want. Y vimos que hay una serie de verbos que no pueden tener ing. Ese es uno. Entonces tengo que hacerlo en presente simple. Lo va a invitar a su casa. Es una pregunta en presente simple. Explicamos que te, tiene que empezar con do. O tiene que empezar con dos, dependiendo del sujeto. El sujeto es you. Entonces, ¿cómo tiene que empezar? Do you, uh -huh, do you want to come to our house and have dinner with us? ¿Quieres venir a la casa y comer con nosotros? Le contesta afirmativamente o negativamente negativamente. Por lo general, el 99.9% de las veces que alguien te dice sorry, viene algo negativo. Normalmente cuando alguno la riega, por no decir otra palabra, dice sorry, es que algo pasó mal, algo malo pasó. Entonces, o algo malo va a pasar, o algo negativo te va a decir. Sorry, Jack, I usually go out with my friends on Saturday evenings. Entonces no puede. I usually go out with my friends on Saturday evenings. ¿Vale? Entonces, um, este es. Ah, perdón, se me fue la, la onda aquí. Um, ok, perdón, perdón, ahí está. I usually go on Saturday evenings. Y dice, chao, bye. Bye, bye, bye. Entonces. Um, el último tema que nos queda pendiente es para expresar sugerencias. ¿Cómo expreso sugerencias? Uh, aquí, aquí en su página 15 tengo tres formas. Bueno, cuatro, cuatro formas de expresar sugerencias. Vamos a analizarlas. Dice let's, what about, how about, y why don't we o why don't you. Vamos a ver. Entonces, ese let's, let's es una contracción de dos palabritas. Let us. Let is permite o permitir y os somos nosotros. Entonces, let's junto es permitámonos o tú y yo vamos a juntarnos o tú y yo vamos a hacer y después de let's viene un verbo en infinitivo. Es un verbo que no lleva ninguna terminación. Uh -huh. Saludos para Judith, saludos para Diego, saludos para Nicole. Ahí están ellos. Saludos, saludos, saludos para todos ustedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ese let's es una contracción. Y después del let's tiene que ir un verbo en infinitivo. Verb in infinitive. Uh, verb in infinitive. Let's play. Vamos a quitarle aquí el let us. Vamos a dejarlo como está en el libro con la contracción. Let's. Ajá. Let's play, let's dance, let's sing, let's do, let's go, que es el clásico que ponemos. Let's go, let's dance, let's... Y un verbo en infinitivo. Eso no cambia. Ese verbo no tiene ninguna terminación. Entonces, let's play soccer, let's have pizza, let's do exercise, let's jump really high. Entonces, esos, esos, esos son, eh, es una forma de sugerirle a alguien algo, las sugerencias. Saludos para Yaqueiri, hola Yaqueiri. Let's listen, let's pay attention, let's paint, pintemos, let's paint, bailemos, let's dance. En español tenemos una sola palabra. ¿Para qué? Para que tú y para que yo. Hagamos algo. Let's sing. Cantemos. Let's dance. Bailemos. Uh -huh. Otra forma de invitar a alguien a hacer algo es con el what about. ¿ya? What about. Vamos a ponerlo aquí en los bannercitos. What about. ¿Y qué tipo de verbo? creen que siga. Ahí está. What about. ¿Qué tipo de verbo tiene que seguir con el what about? Piénsele, piénsele, piénsele. Vea los ejemplos que están en el libro. What about no viene, pero viene how about. Es muy parecido. What about o how about. El tipo de verbo que sigue después es un ING verb. Vamos a ponerlo así. Tiene un nombre científico, digámoslo así. Ajá. Tiene un nombre. Pero es what about y un verbo con terminación ING. Entonces, igual que let's, uh -huh. igual que let's, igual que let's, el what about es para invitar a alguien. Entonces, si yo escribo aquí, what about having pizza. Tonight. Ahí estás invitando a la persona con la que estás hablando a comer pizza. Uh -huh. Bueno, y es pregunta. Vamos a poner su signo de interrogación, perdón. Ajá. What about having pizza tonight? ¿Qué tal si comemos pizza hoy en la noche? What about having pizza tonight? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Jalas o te pandeas? What about having pizza tonight? Y es muy parecido al ponerle how about que también está ahí how about having pizza tonight tienen pequeñas diferencias pero en uso es prácticamente el mismo entonces perdón aquí ya me fui. Um, no este no es perdón perdón, perdón, perdón. me distraje un poquito ahí está what about y how about son prácticamente lo mismo y tengo un tercero o un cuarto como le quieras llamar Why don't we or why don't you? Vamos a, a escribirlo, vamos a ponerlo aquí. Why don't we? Verb in infinitive. Uh -huh. Why don't you? Or why don't we? Uh -huh. Ahora, ¿qué diferencia hay entre why don't we y why don't you? Why don't you. Uh -huh. okay. Why don't we ahí te estoy invitando a ti o a ustedes y a mí a participar en la acción. Why don't we go to the movies? Tú y yo, ustedes y yo, ¿por qué no vamos al cine? Uh -huh. Why don't We, nosotros, tú y yo. Why don't we go to the movies? Mm -hmm. Why don't we play tennis? Why don't we sing? Uh -huh. Y el why don't you, estoy pidiendo a ti que hagas algo. Why don't you get out? ¿Por qué no te... Largas, ¿por qué no te borras? Etcétera. ¿Verdad? ¿Why don't you? Es una sugerencia de este, hacer las cosas. Saludos para Meli, Meli Villalpando. Saludos. Hola, dice por ahí, desde YouTube. Mucha gente de YouTube, algunos de Facebook. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a hacer este ejercicio para acabar con el listening. Entonces, déjenme, les pongo en la pantalla. Ahí está. Este ejercicio. Ah, perdón. Bueno, antes de poner el ejercicio, una referencia gramatical. Ahí está lo mismo que les puse en, el, en los bannercitos. Esto, esto no viene en su libro, si quieren capturar la pantalla. Let's va seguido de la forma base del verbo. Let's play basketball tonight. El what about y el how about va seguido uh, de un sujeto, una persona cosa o un verbo con ing. Y el why don't we o el why don't you va seguido de la forma base del verbo. Ahí está. Tómenle pantalla si quieren o escríbelo, si mejor todavía. Y ahora sí, el ejercicio es nada más leer. Dice: How about going out this evening? ¿Qué tal si salimos esta noche? Eh, that's a good idea. good idea. Let's go to the movies. Vayamos al cine. Y le sugiere, mm, why don't we have dinner at an Italian restaurant? Y dice, eh, I don't think so. Es un mero ejemplo de cómo utilizar eso. Ahora sí, para terminar, está este ejercicio de escuchar, de listen to three short conversations and choose the correct answer. Vamos a escuchar tres conversaciones. La 1, la 2 y la 3. Ahí están numeradas. Estas conversaciones. Aquí, ahí están las conversaciones. Uh -huh. Usted tiene que escuchar y elegir la respuesta que crea que es la correcta. Ahora sí si se va a escuchar, prometido. <laughs> uh, Facebook User dice: Hello. Hola. Para que. Su, sus comentarios salgan con, el, con su nombre de Facebook. Tienen que entrar a una paginita. Déjenme les pongo aquí. Bueno, viene el mensaje, viene en el, en el, en el post, ahí léalo. Bitlit.senorderas. Y ya con eso eh, usted va a aparecer con su nombre. Entonces, vamos ya para escuchar esto. Y continuamos. Listen. Listen to three short conversations. And choose the correct answer A, B, or C. One. So, do you have a specific color in mind? We're not sure. Any suggestions? Well, what color is your couch? It's white. And your rug? It's dark blue. Then, how about yellow? Yellow curtains are nice in a living room. No, I don't really like yellow. What about this blue then? That's perfect. 2 Let's put the armchair near the couch. Okay. There. That's nice. Um no. How about putting it near the bookcase? But then it won't be near the couch. You're right. Let's put the armchair near the window. Okay. Help me a bit, will you? There. Do you like it? Why don't we put the couch there too? It's too far now. No way. You do it. Colin, come back. Three. Look, honey. That lamp is just what we need. But we have the same lamp in the living room. Yes, darling. But we need one for our bedroom too. We certainly need a few things for our bedroom, but I don't think we need a lamp. I guess you're right. Look at that mirror over there. Do you like it? It's great and it's not expensive. Okay, let's buy it. We really need a new mirror in the bedroom. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En el primero dice: What does the man decide to buy? ¿Qué decide? Dice, yellow curtains are nice in the living room. No, I don't really like yellow. What about this blue then? Oh, that's perfect. Entonces, ¿qué es lo que compra? Blue curtains. Muy bien, blue curtains. Uh, Ashley Gomez, saludos, Ashley. Okay. Luego, where does the man put the armchair? Vamos a leer. Dice, let's put the armchair near the window. Okay, help me a bit, will you? Entonces, ¿dónde va a poner eh, la, el armchair? Yes, near the window. Right. Último, what do the man and the woman buy for their bedroom? Leamos. Dice, look at the mirror, at that mirror over there. Do you like it? It's great and it's not expensive. Okay. Let's buy it. We really need a new mirror in the bedroom. Entonces, ¿qué compraron? A mirror. Muy bien, muchachos. Pues básicamente <coughs> eso es todo por hoy. Pues ya terminamos esta sesión. Fue una sesión de poquitos minutitos, 52 minutos. Ups. Uh, la otra transmisión será. A las 12, pues como está marcado en el calendario, preguntan en el horario, perdón, dice aquí que, dice Cristina, será a las 12, así como está marcado, no, no recuerdo exactamente ahorita, creo que a las 12 y media me parece, ahí está publicado en el grupo de Facebook, pero como está publicado, a esa hora va a ser, no se preocupen, si llegara a cambiarse la hora, la misma publicación se actualiza y se cambia a a otra hora si no hay nada que interrumpa si no hay nada que interfiera a esa hora como está programada espero que no me haya equivocado en los horarios espero 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 espero, espero. si por ahí detectan teacher es que mandó un correo que dice a tal hora y la publicación en facebook dice otra cosa pues ahí este pues díganme y ya lo corregimos recuerden que para eh, pasarles lista está la páginita que ya se explicó al principio. Por lo pronto, yo me despido. Hasta la próxima. Gracias muchachos. Bye.